Hola, hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy voy a compartir una receta sencilla, así es como yo preparo el bistec a la mexicana, espero les guste y pues empecemos. Voy a compartir una receta de cómo hacer bistec a la mexicana. Miren que el bistec aquí ya lo tengo lavadito. Entonces les muestro también lo que voy a usar: 3 jitomates, 5 chiles serranos y jalapeños, una pizca de orégano, un manojito de cilantro, 5 dientitos de ajos y media cebolla. Y ahora empezaré primero con la carne, la voy a picar y le voy a quitar si tiene un poco de grasita. Vamos ya lavaditas, agarro la carne y pues la empiezo a cortar. Que solo le voy a cortar, digamos, esto nada más, miren, que es grasita, solo unos pedacitos. Ustedes pueden cortarlo si quieren más chiquitos, piezas chiquitas. Yo les voy a cortar así, miren. Van a ver que va a salir una rica comida. No tan grandote las piezas. Ustedes pueden cortarlo en tiras. Bueno amigos, como pueden apreciar, miren, así es como corté la carne. Dejé un poco de grasa. Miren. Ya es opcional que ustedes como la quieren cortar, si en tiras, son trozos más pequeños. Bueno, pues ahora el siguiente paso es cortar los vegetales para que cuando ya esté todo listo, pues yo empiece a cocinar ya. Y bueno, pues voy a empezar. Empezaré primero con los ajos. Mucho cuidado, pican los ajos para que no se corten, porque los accidentes están al pendiente. Ahora sigo con la cebolla. Miren, ya tengo picadito la cebolla y el ajos. Ahora empiezo con el chile y después los jitomates. Al final será el cilantro. Y créanme que ya empecé a llorar porque ya corté la cebolla. A ustedes, a quienes les pasa. También les digo, es opcional si ustedes quieren quitarle las semillas del chile, digamos, pueden hacerlo. Terminé de cortar los chiles, ahora voy con el jitomate. Aquí ya tengo todo listo y pues empecemos. Ahora sí, como ya tengo todo listo, miren, empecé a calentar mi cacerola y empiezo a poner el aceite. Es solo un poquitín, no necesita mucha grasa. Ya estuvo. Ahora sí, voy a poner la carne. Y le pongo la sal. Y la pimienta, así miren, un poco para que le dé sabor. Les muestro, miren, que pues está sacando sus juguitos de la carne. Mientras va cocinándose, va cambiando la carne de color, miren. Aquí mi carne ya lleva cocinándose unos 12 minutos y miren el... Ya está disminuyendo, digamos, el caldito. Ya pero casi pronto voy a ponerle el ajo. Y ustedes verán que yo les voy mostrando. Ahora voy a poner el ajo. Thank you.
rico el olor a ajo y probé un pedazo de carne. La carne ya está suave también. Ahora voy a agregar la cebolla. Si ustedes creen que es bastante cebolla, pueden quitarle, pueden poner solo la mitad de cebolla, pero nosotros aquí en la familia nos gusta comer así. Cuando hago así, dicen cebollado con mucha cebolla. O por ejemplo, dicen la mexicana, pues igual con mucha cebolla. Pues sale muy rico. Y luego pues para que no se mete la carne. Ahora sí voy a ponerle ya, miren, el jitomate y los chiles. Por último, voy a poner el cilantro. Como ya puse el cilantro, ahora sí voy a apagar el fuego. Miren, miren, amigos, cómo me ha quedado esta receta. ¿Viste a la mexicana? Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Un placer saludarlos y estar aquí conmigo. Nos vemos pronto.